Sienta que va con material de esa primera parte del curso, ¿no? Él te va a hablar hoy sobre funciones por el mensurado. De facto, a gente va a intentar relembrar. Vamos a comenzar relembrando una proposición que vos conocés, que es la siguiente. Si usted tiene omega, un conjunto, y ya, más sigma álgebra en omega, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Y f, una función de omega en eje n, el borde mensurable, ¿no? Sí, solamente sí. F la menos 1 de g tenga para todo g abierto. Así con que sí, abierto. Donde ese G es la colección de abiertos de G. ¿Está cierto? Todo el mundo lembra esa proposición. Acho que no, capítulo 5, ¿eh? Que ustedes caracterizan funciones mensurables con la propiedad de que la preimagen de abierto está ya en la sigma álgebra. Entonces, la idea de esta primera parte de esa aula es intentar mexer en ese conjunto G, ¿no? Para considerar elementos en un conjunto un poco mayor. Por ejemplo, ¿usted sabe si usted tiene que para todo abierto la preimagen de L da mesurable? Entonces, la función es mesurable. Ahora, si él es mensurable y yo pego un boreliano, o sea, un elemento que está en la sigma álgebra generada por ese boreliano, entonces será que la preimagen de L ainda fica en esa sigma álgebra. O sea, proposición, vamos a llamar esto de proposición. Vamos a hablar de la siguiente proposición. Ainda no sé si yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Será que F, que va de omega en eje n, es mensurable si y solamente si la preimagen de cualquier B donde está en A, ¿eh? Donde B es boreliano. Esta proposición nos dice, usted tiene un cara que es abierto la preimagen, va a te dar un cara de sigma álgebra. Ahora, si usted tiene una función que es mensurable, usted sabe que eso vale. ¿Mas será que yo puedo obtener un poquito más ainda? Si yo pego un cara que está en la sigma álgebra, generada por los abiertos de Gn, toda la preimagen va a estar en la sigma álgebra. Un poquito más fuerte, ¿no? Voy a pegar un conjunto que no es abierto. Mas él es generado por ciertas operaciones por caras abiertas, tipo unión enumerable de abiertos. Entonces, ¿será que ainda yo voy a tener un cara en la sigma álgebra? Entonces, esa proposición es verdad, ¿no? Y para probar ella, a gente simplemente tiene que probar una proposición más general, que es la siguiente. Eso aquí va a valer y va a valer por lo siguiente. Si usted tiene f, que va de omega 1, de omega en omega 1, una función cualquiera, ¿eh? Entonces, va lo siguiente. Primero, si a 1, si a es sigma álgebra de omega 1, entonces
La siguiente colección, F la menos 1 de A, ¿eh? Son el conjunto de las primágenes. Tales que A está en A. Es sin Maugler. De omega. ¿Está cierto? O sea, cuando yo tengo sigma álgebras en mi conjunto de llegada, ¿no? Yo puso esos elementos para atrás, yo ainda voy a tener una sigma álgebra. Y segundo, si yo tengo A1, una sigma álgebra, ¿no? O A, una sigma álgebra en omega, entonces la colección de los elementos A en omega 1, tal que la primagen está en esa sigma álgebra, ¿no? También es una sigma álgebra. En omega 1. O sea, cuando yo puso sigma álgebra, yo tengo sigma álgebra. Y tipo cuando yo levo elementos en omega 1, que son primágenes de caras en omega. Yo pego elementos en omega 1 que son, que es cuya primágen está en una sigma álgebra en omega, entonces yo ainda gano una sigma álgebra. ¿Y cómo se prueba eso? La prueba es muy fácil, ¿eh? Para probar un, ustedes tienen que probar que si yo tengo una colección de elementos en esa colección de aquí, ¿no? En toda la unión de todos ellos, una pregunta, ¿eh? La unión de todos ellos tiene que estar en esa primagen. O sea, yo voy a pegar a n, que pertenece a f a la menos 1, de esa misma sigma álgebra. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos a n, de facto, son preimágenes de un BN con BN que pertenece a esa sigma álgebra. Por definición. Entonces, tengo que probar que esa unión de aquí, ¿no? De esos AN, que no es más que unión, no está así más fácil. De F a la menos 1 de esos BN. Entonces, vosotros, por teoría de conjunto, ¿eh? Si tengo una función, entonces la unión de preimágenes es la preimágen de unión, ¿eh? Y ese claramente está en F a la menos 1 de A. Pues, A es sin más, ¿eh? Y la unión está en A. Entonces, una colección enumerable de elementos en F a la menos 1 de A está en A, en F a la menos 1. Ahora, lo otro que falta ver es que el complemento, ¿no? Es la fechada por complemento. Y para ver que es fechada por complemento es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que pegar. Voy a denotar si un cara, F a la menos 1 de A, un cara que pertenece a F a la menos 1, da sigma álgebra. Entonces yo pego el complemento de él. ¿Qué sería el complemento del F a la menos 1 de A? Complemento. De nuevo, por teoría de conjunto, esto no es más do que F a la menos 1, do complemento de A, que está en F a la menos 1 de A. Pues A es sigma álgebra. Si un cara está aquí, pues que ese A está en A, su complementar también está. Entonces ese cara está aquí. Luego, a gente ten que ese conjunto de aquí es una sigma álgebra. Análogamente, como ustedes pueden ver, que esa propiedad de aquí siempre vale, ¿no? Y esa propiedad de aquí siempre vale para cualquier F, ¿no? Entonces, esa colección de aquí también va a seguir siendo una sigma álgebra. Que la prueba es la mía. Y voltando entonces
Voltamos. No, voltamos, no. Por aquí mismo luego. Entonces, a gente tiene lo siguiente. Ya yo sé que todo abierto, la primaria me da un cara de así más, ¿no? Por esto que tengo aquí. Ahora, con esa proposición, yo voy a concluir para ustedes que siempre que venga un cara boreliano, la primaria también va a estar en así más, ¿no? Y eso es debido al siguiente fato, que va a ser un colorario de esa proposición. Bien general, ¿no? Si usted tiene F, que va de omega en omega 1, y usted tiene A sin más en omega y una colección C son en omega 1, tal que F a la menos 1 de C, ¿no? Que sería el conjunto de los F a la menos 1 de A, tales que A está en C. Se ten que eso está contido en su asigma álgebra A. Entonces eso implica automáticamente, ¿no? Que F a la menos 1 de asigma álgebra generada por C también está contida en A. O sea, si yo tengo un conjunto cualquiera, yo tengo que todo mundo de L, pero la F a la menos 1 está en mi asigma álgebra, ¿no? Entonces, la menor sigma álgebra que contiene esa colección también está contida en los conjuntos. ¿Y cómo se prueba eso? Es simple, ¿no? Es un colorario de la prueba anterior. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el conjunto de F a la menos 1 de A, tales, no, al contrario, el conjunto 2A, es que F a la menos 1 de A está en A, es sin álgebra. Por la parte 2 de la proposición anterior. Y más ainda, o conjunto C está contido en ese conjunto. ¿Por qué? Porque los elementos de C tengan propiedades de que la primagen de L está contida en A. Eso implica entonces que la sigma álgebra generada por C tiene que estar contida en la sigma álgebra A. ¿Por qué? Porque esta es la menor sigma álgebra que contiene mi conjunto C. Entonces, si ese C está contido en esa sigma álgebra, que está contida obviamente en A, ¿no? Entonces, esa sigma álgebra, que es la menor sigma álgebra que contiene C, tiene que estar contida en A. Entonces, beleza. O sea, ¿qué te hemos probado? Que eso mismo. Eso mismo que la gente probó. Eso que está dejado, ¿no está? Está dejado. Está dejado. La gente te ha probado que eso ahí es una sigma álgebra, ¿no? Entonces, a gente tiene que ver cómo queda el negocio aquí. Punto los altos es que toda la sigma álgebra, beleza. Se tenga propiedades. Se tenga propiedades siguientes. Si ya está en C. Aplica
sé yo. ¿Qué negocio aquí, cara? Oi? Esta sin más llora aquí contenga sin más llora llorada por cena. Porque esta es la menor y se está contigo en esa sin más llora, ¿no? Por eso de aquí. ¿Está cierto? Mas yo quiero concluir que la imagen inversa de esa sin más llora está contigo aquí. Ya que es la menos 1 está contida, ¿no? La inversa de esta de aquí denota ese conjunto de se baja, ¿no? Son más y más 8, ahora esa se baja, ¿no? Está contida en A. Está cierto. Es porque esta es la menor sigma 8 la que contén seno. Como esta es una sigma 8 la que contén seno, entonces la tengo que estar contida aquí. Está perfecto. Entonces, así la gente prueba ese corolario. Y por tanto, ese corolario implica claramente, ¿no?, que si esta propiedad de aquí vale para todos Y en los conjuntos dos abiertos, ¿no? Entonces, eso va, esa propiedad también vale para todos los elementos generados por los abiertos, que sería sigma 8 de Borel, ¿no? Entonces, siempre que se tenga una función mensurable de omega, conjunto cualquiera en EGN, entonces, es la de Bober boreliano en conjunto de sigma 8, siempre, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Porque en general, ¿no?, gente va a ver un poquito más en la frente, tal vez, que si usted tiene conjuntos que son leve mesurables, ¿no?, a primaje no precisa ser mesurable a leve, mismo siendo la función leve mesurable, ¿no? Eso solo acontece en ese caso especial de Boreliano, ¿no? Pero la sigma 8 era de leve, eso puede no acontecer cuando se sustituye aquí Boreliano por conjunto leve mesurable, ¿no? Beleza. Então vamos apagar aqui. Em particular, claramente, não vou escrever isso. Que se você estiver em um espaço topológico, uma aplicação de um espaço topológico para um EGN, se ela é contínua, entonces va a ser mesurable, mas eso es claro, ¿no? Sin precisar de todo eso, es claro por esa proposición que estaba aquí, ¿no?, que la de Bober abierto es en abierto, ¿no? Y como los abiertos son los que generan la sigma álgebra de Bober en un espacio topológico, entonces, beleza. Pronto. Ahora, simplemente vamos a hablar de una proposición que será útil para caracterizar lo que serían sigma álgebras de Bohr sobre su espacio topológico de un espacio topológico cualquiera, ¿no? Que es la siguiente proposición. Si usted tiene F, ¿no?,
la aplicación de aquí, para aquí cualquier. Y C, una colección de subconjuntos de omega 1. Entonces, a gente va a querer caracterizar qué sería la sigma álgebra generada por la imagen de esa mi colección. Pego mi colección, pego la primera imagen de ella. Eso va a me generar una sigma álgebra en omega. Yo quiero caracterizarla como siendo otra sigma álgebra. Y a gente va a probar que eso sería simplemente la primera imagen de la sigma álgebra generada por C. O sea, una igualdad de bonitinha, si, preimagen de conjunto. Si usted pega la sigma álgebra que le genera, ¿no? Eso es equivalente a decir, pega la sigma álgebra que le genera la y pega la preimagen de esa sigma álgebra, ¿no? Claramente aquí, esto es una sigma álgebra por la proposición que la gente probó. Preimagen de sigma álgebra es sigma álgebra, ¿no? Y esto aquí es una sigma álgebra por definición. Entonces, simplemente, tenemos que probar esa igualdad. Beleza. Entonces, ¿cuál sería la parte más fácil para probar? Creo que esa parte así, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, como ya está una sigma álgebra, ¿no? Si la gente consigue ver que esos conjuntos están contidos aquí, toda la sigma álgebra de L también está contida aquí, porque esta es la menos sigma álgebra. Entonces, primero yo pego un cara, un F a la menos 1, de un A, con A y C. Yo quiero ver que esto está aquí, mas eso es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque C está contido en la sigma álgebra que le llega. Entonces, ese elemento pertenece a F a la menos 1 de sigma de C. O sea, yo estoy probando que eso vale para todo A que pertenece a C. ¿Está cierto? O sea, F a la menos 1 de C está contido aquí. Eso implica que sigma de F a la menos 1 de C está contido en F a la menos 1 de sigma de C, pues esto de aquí es sigma álgebra y esta es la menor que contén F a la menos 1 de C. Tanto vale esa. Ok. Faltaría probar la otra contenencia, ¿no? De aquí para acá. Mas esa contenencia de aquí es de facto, también es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque F a la menos 1 de C, ¿no? Está contido, ¿no? En la sigma álgebra generada por F a la menos 1 de C. ¿Está cierto? Y por el colorario anterior, como esto es una sigma álgebra, yo tengo un subconjunto cuya preimagen, digamos así, está contido en esa sigma álgebra. Entonces, la sigma álgebra generada por C tiene la misma propiedad, ¿no? Que es un colorario que la gente probó. O sea, F a la menos 1 de la sigma álgebra generada por C tiene que estar contida en la sigma álgebra generada por F a la menos 1 de C. O sea, esta está contida en S. Y por tanto vale la igualdad. Usando esa proposición de aquí, ¿no? La gente va a conseguir caracterizar cómo serían los conjuntos borelianos cuando usted tenga un subespacio topológico, ¿no? De un espacio topológico. ¿Se lembran qué es eso, ¿no? Tengo un espacio topológico, tengo un subconjunto lá. Entonces, él tiene una topología que es la topología inducida, ¿no? Entonces, usted puede caracterizar abiertos y fechados lá adentro. Solo para lembrar, por ejemplo. Si tengo omega, ahora, ¿no? Espacio topológico.
Y ten X, un subconjunto de omega. Vamos a decir que es un subespacio topológico. Entonces, ¿qué significa, no? No sé si vos se lembran. Dicer que A, un subconjunto de X, es abierto. Y X es equivalente a decir que existe, ¿no?, un Y contido aquí, abierto. Tal que ese mio A es la intersección de X con Y. O sea, decir que un abierto en su espacio simplemente pega un abierto de espacio grandón, intersecta con el conjunto y lo que dé sería un abierto relativo, ¿no? Entonces, perfecto. Siendo así, la gente tiene una topología inducida por omega en X. Por tanto, la gente podría hablar de sigma álgebra generada por esa topología, sigma álgebra generada por los abiertos de esa topología. Entonces, la idea es desesperar, ¿no?, que la sigma álgebra generada en X por esos abiertos, ¿no?, sea exactamente la restricción de la sigma álgebra toda en X, o sea, pegar cualquier elemento de la sigma álgebra boreliana, ¿no?, de omega, intersectar con X, y eso caracteriza a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que fala de nuevo la siguiente proposición. La proposición dice, con esa notación, ¿no?, dice lo siguiente, primero. ¿Cómo es que? ¿Cómo denota eso aquí? Eso. Dice que así más ahora. Por Eliana. En X es simplemente, ¿no?, la colección de los X inter B, tal que B es boreliano en omega. Como desesperar, ¿eh? Y segundo, ¿no?, si A es boreliano me lo digo así. Si X es boreliano en omega, si solamente si, ¿cómo es? Y ya está contido en X. Es boreliano. Sí, solamente sí. A inter X es boreliano en omega. O sea, si usted comienza con un boreliano, entonces los subconjuntos de L, ¿no?, cuando se intersecta con L, van a identificar una sigma álgebra de Boole de un conjunto grandón. Entonces, ¿cómo la gente hace esa prueba de esa proposición? Simple, ¿no? ¿Por qué? Que la gente va a intentar usar esta proposición de aquí, ¿no? Se precisa de una aplicación que te relacione, ¿no?, los subconjuntos borelianos de X con los borelianos de do espacio todo, ¿no? Entonces, la aplicación canónica que la gente tiene para hacer eso, entonces, siempre que se tenga X, un subconjunto de omega, cualquier, ¿no?, tenga una aplicación
que va de X, omega, vos denotás siempre, sabés que es la inclusión, que pega un X y eleva en Y de X e igual a X. Esa es la aplicación inclusión. Entonces, con esa aplicación, la gente podría intentar usar eso de aquí. Entonces, como eso siempre vale, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no?, que la sigma Auger de I a la menos 1 de mi colección de borelianos, ¿no?, puede notar como. Puede notar así, ¿no?, mi colección de abertos de aquí, ¿no?, es igual a la imagen inversa de la sigma Auger generada, donde esa de aquí es la colección de abertos de omega. ¿Está? Entonces, como eso de aquí vale, ¿no?, simplemente yo tengo que ver qué sería eso. Siendo así, ¿qué sería eso? Y usando eso, yo tendría esa igualdad de aquí. ¿Está cierto? Entonces, si usted pega un Y abierto, ¿no?, ¿qué sería? I a la menos 1 de un Y abierto. Por definición, soy conjunto de los X, tales, X en X, ¿no?, que el dominio de esa función es X, tales que I de X está en Y, ¿no? Esa función es identidad en, cuando X está en X. Entonces, predicaría Y inter X. ¿Por qué? Porque si un cara está en X y su inclusión está en Y, entonces eso quiere decir que ese X está en ese abierto. O sea, que X está en intersección de Y con X. O sea, estoy probando aquí que la imagen inversa de un abierto, pero la inclusión es un abierto relativo en X. O sea, la sigma álgebra generada por I a la menos 1 de Y es exactamente la sigma álgebra de Borel en X. Entonces, ahora, para yo concluir que la sigma álgebra de Borel en X es exactamente eso, yo tengo ahora que olvidar para ese lado de aquí, ¿no? Y ese lado de aquí me dice que si yo tengo un espacio topológico y vos pega la colección de Albert y pega la sigma álgebra generada por él, eso aquí te da la sigma álgebra de Borel. Lo mismo jeito, si un cara está en la sigma álgebra de Borel, la preimagen de él, que va a ser la intersección de L con X. O sea, esto de aquí va a te dar ese conjunto de aquí, ¿no? Y eso de aquí va a te dar la sigma álgebra de X. O sea, que vale esa igualdad. Entonces, você consigue caracterizar la sigma álgebra en un subespacio topológico usando la sigma álgebra del espacio topológico mayor, ¿no? Entonces, está ok eso. ¿Está cierto? ¿Alguna pregunta? No, está claro. Entonces, la segunda, ¿no?, afirmación de aquí. Entonces, observe lo siguiente. Vamos a suponer que X es boreliano. X está generado por la colección de abertos de omega, ¿no? Suponiendo que X es un subconjunto de X, es boreliano, ¿no? Entonces tengo que probar que la intersección de X, intersección de A con X también es boreliano. O sea, sabe que la intersección de A con X es exactamente, creo que está cierto así, ¿no? Hay boreliano en X, sí, solamente sí, hay boreliano en omega. Ahí está. Ya, si no, eso es claro, ¿no? Intersección va a dar. Ah, me está cierto, intersección de abajo, ¿no? Hay boreliano en omega. Está perfecto. Entonces, si yo parto de un boreliano en X, entonces yo tengo, ¿no?, que A inter X es A, ¿no? Como este es boreliano y este es boreliano, toda la intersección de dos borelianos va a darte un boreliano en omega. ¿Está cierto? ¿Por qué? Porque la caracterización de la sigma álgebra de aquí sería: un cara de aquí es boreliano si es la intersección con un cara de la sigma álgebra de Borel. Mas yo puedo tomar ese cara como siendo un mismo X, ¿no?, porque ya X es boreliano en omega. Entonces,
Beleza. Agora faltaria a volta, né? Se é boreliano em ômega, né? Teria e há um subconjunto daqui. Eu tenho que provar que ele é boreliano em X. Mas também é claro, não é? Porque X é boreliano em ômega. Então, a interseção que você vai pegar com qualquer boreliano por essa caracterização daqui é interseção com X. Não é, não é mesmo? Não é, não. Hã? Ah, vai ser a interseção X, não. E como X é boreliano em ômega, por isso daqui, essa interseção seria boreliana em X, né? Então, caracteriza, né? Lo boreliano, su espacio, la cima álgebra de Borel para su conjunto boreliano de X, né? Então, está todo tranquilo, tudo beleza. Tá certo? Ok. Então, essa primeira parte está ok. Agora, vou falar para você, não? Uma proposição. Bom, eu acho que isso é um exercício. Acho. Que é bem interessante, né? Um exercício para a prova, bem, brincadeira. Vocês sabem que se te pegou boreliano, jogou ele para trás por uma aplicação qualquer mensurável por uma sima álgebra e ganhou conjunto mensurável nessa sima álgebra. Agora a pergunta é: se eu pego outra sima álgebra, tipo uma sima álgebra maior que a de Borel, né? Nesse caso pode ser a sima álgebra de Lebesgue, que a gente vai provar que é maior. Então, você começa a jogar subconjunto dessa sima álgebra de Lebesgue por uma aplicação Lebesgue mensurável. Você sempre vai ganhar conjunto Lebesgue mensurável. Tipo, pergunta. Você tem uma função f, né? Vamos supor da reta na reta, né? Então, você tem que, para todo b boreliano, não? Inclusive, você pode aqui botar a sima álgebra de Borel, né? E eu aqui vou botar a sima álgebra de Lebesgue. Vou trabalhar esse R com a sima álgebra de Borel e vou trabalhar esse R com a sima álgebra de Lebesgue. Tá, beleza? Então, eu sei que para todo B boreliano, F a la menos 1 de B está aqui, né? Porque a função, vamos supor que essa função é lambda mensurável. Tá certo? Então, a gente provou isso, né? A segunda proposição da aula foi que isso valia para todo B G aberto, né? Com uma série de proposições, a gente concluiu que isso valia para todo B boreliano. Então, se eu boto aqui a sima álgebra de Lebesgue, ou qualquer sima álgebra, na reta, né? Isso sempre vale. Quando eu boto aqui, Borel, né? Agora é, se você tem F, vamos supor que a gente aqui tem Lebesgue, né? E aqui você bota R com Lebesgue. Será que vale, né? Que para todo A, aquí, sustituyendo boreliano por Lebesgue mensurable, implica que F a la menos 1 está aquí. ¿Entendieron la pregunta? La pregunta está cierta, ¿no? Yo boto aquí Borel, ¿no? Y ahí jogo eles para lá, sempre vou ganhar um Lebesgue mensurável. Lebesgue mensurável. Mesmo, posso ganhar outra coisa com qualquer outra sima álgebra, sempre ganho. Mas se vocês botam aqui la sima álgebra de Lebesgue, e começam a jogar esses conjuntos para lá, para trás, vocês vão ganhar ainda conjunto mensurável a Lebesgue, né? E a resposta para essa pergunta é não, né? Não. De fato, existem conjuntos que são Lebesgue mensuráveis, né? Mas quando você joga para trás, você não ganha um Lebesgue mensurável.
é uma observação do livro, mas a gente agora vai fazer uma proposição e vou dar uma dica de como resolver esse problema aí. Só que é uma observação do livro. É isso. Você tem conjunto mensurável, mas quando você joga para trás, você não ganha conjunto mensurável. E isso tem a ver com o fato do que a sigma álgebra de Lebesgue é completa. Né? A sigma álgebra de Borel não é completa. Né? De fato, a completação dela é Lebesgue. Né? Tem a ver com isso. E a função que faz isso, já vocês conhecem, né? A única que dá para fazer com 300. Sabem qual é, né? Exatamente aquela que vocês estão pensando. Qual é o conjunto mais exquisito que vocês conhecem? E que ele deve mensurar? Um canto, né? Então, a ideia é construir uma função com canto que faça isso. E vai fazer isso pela seguinte proposição. Isso que é proposição, deixa eu ver. Isso que é proposição. Ah, seja J um intervalo, né? E f, uma função de j, é monótona. Então, essa função é mensurável. Então, toda função que é mensurável. E agora, vamos parar só um pouquinho por aí. Vocês vão ver, então, que se vocês consideram, né, é Borel mensurável. Né? Então, lembra que a gente tinha, lembrando lá, a gente conseguiu lá uma função f, né, que vai da reta, no conjunto do canto, que é monótona. De fato, era crescente, né? Que é a função que a gente construiu da reta para o conjunto do canto. Né? A função era monótona. Acho que era crescente. Então, usando essa função e usando o fato, né, de que ela tem a propriedade, que ela pega um conjunto que não é Borel mensurável e sempre leva um conjunto que não é Borel mensurável. Então você vai conseguir uma função desse tipo aqui. Falando isso, mas isso é um teorema do próximo capítulo. Assim que não esquentem, não. Mas para que vejam, né? Essa função pega um conjunto que não é Borel mensurável e te dá um conjunto que não é Borel mensurável, nem a pau. Então, a ideia é que, usando essa função, você vai construir uma função que é leve mensurável, mas que não te devolve mensurável. Isso é uma dica aí, só por isso. Mas ele é Borel mensurável exatamente por isso, né? Que toda função monótona em um intervalo tem que ser Borel mensurável. Então, vamos provar essa proposição daqui. E a prova é simples, né? Como sempre, é monótona, então eu posso supor que cresce. Então vamos supor que f é não decrescente. Ah, você sabia o que significa isso? Tá. Então, para provar que Borel é mensurável, a ideia qual é? Pegar um f, pegar r. Pegar o conjunto dos f maior que e. A ideia é que esse conjunto é boreliano de j. Boreliano de j no sentido de seu espaço, da reta. Né? Então, como ela é monótona, né? Esse conjunto daqui
A gente podría decir, ¿no? O consideremos, ¿no? T igual o ínfimo de ese conjunto. Que es exactamente igual. Si yo tengo un intervalo, tengo un ínfimo de L, ¿no? Hasta aquí yo puedo considerar sub dos complementos, ¿no? Entonces sería el supremo menor o igual a E. O sea, vamos a supor que ese conjunto de aquí, ¿no?, es diferente de J, que lo contrario acabó. Y vamos a supor también que es diferente de vacío, que lo contrario también acabó. Entonces, ese conjunto de aquí, siendo la función monótona, ¿no?, tiene que ser la forma T más infinito o T más infinito. ¿Está cierto? Porque él la crece, ¿no? Yo supongo que no decrece, o sea, que... Lembra que si x es menor que y, si f de x es menor o igual que f de y. Entonces, conjuntos de aquí, ¿no?, tienen que ser intervalos de esa forma, ¿está cierto? ¿Acredita? ¿Acredita? Si ustedes pegan un ínfimo de ese conjunto, ¿no?, o supremo de ese conjunto de aquí, si quieren probar que es un intervalo, ¿no?, entonces, si ustedes tienen dos cariñas, ¿no?, la prima imagen de L, tipo, si yo primero... Tipo, si f de x te dio mayor que x, ¿no?, entonces, para todo y mayor que x, f de y es mayor o igual que f de x, que es mayor que x. Entonces, ustedes consiguen, si un cara está, ohio de L está, ¿no? Entonces, en particular, a partir de ese ínfimo, que puede estar en los conjuntos o no puede estar, se construye un ohio de caras que están, que satisfacen eso, ¿está cierto? Entonces, eso de aquí tiene que ser un intervalo así o un intervalo así. Entonces, son con J. Son con J porque el dominio de la función es J, claro. El dominio de la función es J. Entonces, si fuera así, eso te da un adverto de J, que es boreliano en J, ¿está cierto? Y si fuera así, también, ¿por qué? Porque sería un fechado en J. Que este conjunto es un rayo en eje que es fechado porque complementario es un rayo abierto, ¿no? Entonces también es boreliano porque los fechados también están en la cima de la de Borel. Entonces implica que ese conjunto de aquí está... en la sigma álgebra de Borel, sigma álgebra de Borel de J. Por tanto, la gente tiene que toda función monótona, por lo cuanto no decreciente, es Borel mesurable. ¿Está cierto? Entonces, como siempre, ¿no?, si una función crece, la negativa de la decrece, ¿no? Y multiplicar funciones por constantes mesurables ainda son mesurables. Entonces, si la gente supone ahora que la no crece, sino que decrece, pega menos ela, entonces la no decrece, la crece. Entonces va la misma cosa. Entonces, cualquier función monótona tiene que ser Borel mesurable. Y usando esa función de aquí, ¿no?, no sé si usted ten curiosidad, ¿no?, usando esa función de aquí, vos se van a conseguir probar esa observación de aquí. Beleza. Ta, ta. Casi, casi. Pronto. Tom. Ta, lo único que falta ahora, ¿no?, es caracterizar algunas aplicaciones. Tá. Então agora, né?
Bom, vou falar essa proposição porque vai ser usada depois, mas é clara, bem clara. É o seguinte, a gente já pegou aplicações que pegavam sigma álgebra e devolviam para sigma álgebra. Né? Mas você pode pegar uma sigma álgebra no domínio, né, e levar para uma sigma álgebra no, na imagem. Isso não sempre é verdade. Né? De fato, você pode ter sigma álgebras que quando você leva para uma aplicação, você não tenha nada. Né? Tá certo? Por exemplo, uma função constante. Pega uma sigma álgebra e te dá um ponto. Não, não vai te dar nada na imagem. Mas existe um certo tipo de funções que você dá para fazer isso de frente para trás e de atrás para frente. Né? Que são aquelas funções que são contínuas e que além tem uma inversa que também é contínua. Se chamam os homeomorfismos. Já vocês estão acostumados a escutar esse termo. Né? Então, os homeomorfismos têm a propriedade, né, que pegam sigma álgebra de Borel e a imagem te dá uma sigma álgebra de Borel. Pega uma sigma álgebra de Borel e a pré-imagem te dá uma sigma álgebra de Borel. Então, em outras palavras, você tem o seguinte. Se chama, supor, que ômega e ômega 1 são espaços topológicos, né? E F, vou anotar assim H, que fica mais bonitinho. Um nome. Um nome homofismo, né? Sabem que é isso, né? É uma função. H é injetiva, sobrejetiva, né? Continua, né? Com essas duas condições, você sabe que existe H-1. Então, a ideia para o ômio é que esse H-1 também seja contínuo. Sim, porque não sempre isso acontece. Então, com essas condições, né, você tem que... A seguinte proposição. Aqui toda proposição. H da sigma álgebra de Borel de ômega, né, exatamente igual a sigma álgebra de Borel ômega 1, onde claramente essa é a coleção de aberto, né, de ômega e G1. A coleção de abertos de ômega 1. Então ela leva sigma álgebra em sigma álgebra. Como se prova isso? Alguém chuta aí como se prova isso? É fácil, só uma observação, né? Está claro que é um homeomorfismo, né? Vocês estão fazendo aquele curso de variedade, então imagino que todo é ômio diferencial, então está tranquilo. ¿Qué es lo que caracteriza un homeomorfismo? La continuidad de él. ¿Qué es lo que caracteriza una función continua? El fato de pegar un aberto y ¡pa! Te da otro aberto. Mas más ainda, como la inversa también es continua, le va a pegar un aberto y va a jugar un aberto. Porque es una aplicación abierta en particular. ¿Eh? Entonces, si usted tiene que Y, aquí podría hacer lo siguiente, podría botar H-1, ¿eh?, y da la misma cosa. Usted tiene Y, G1, digamos, la colección de abiertos de omega, usted pega H-1, usted gana la colección de abiertos de Y. Simplemente porque, porque si usted tiene un aberto, la imagen, si usted tiene un aberto aquí, la preimagen de él, por un cara de aquí, te da un aberto de omega. ¿No? Si usted tiene un aberto de omega y botan H, la imagen de él también va a ser aberto. ¿Por qué? Porque la H-1 es aberto, continuo. ¿No?
Entonces, esa igualdad vale claramente. Entonces, eso implica que sigma de H menos 1 de Y1 es exactamente igual a sigma de Y. Más, la gente ya probó que eso de aquí no es nada más lo que H menos 1 de sigma de Y1. Y ahí está esa igualdad. Yo podría aquí ahora aplicar H, aquí, y obtener eso. Entonces, la misma cosa, ¿no? Es otro KH por allá menos 1 y funciona. Entonces, los homeomorfismos son aquellas aplicaciones que hacen todo que la gente gustaría que una función fase. Más la vida no es tan bella y esas funciones no siempre, las funciones que la gente trabaja en general no son homeomorfismos. Más cuando vos tiver un, vos puede ficar satisfecho, ¿no? Que eso vaya a acontecer. Por ejemplo, un ejemplo de un homeomorfismo. ¿Alguien conoce uno? Que no sea identidad, ¿no? Porque si no, saca nada. ¿Quién conoce un ejemplo fácil, así, inmediato de homeomorfismo? ¿Cuál? Pues yo estaba pensando en esa, saca. Beleza, es un homeomorfismo. Lembra, se pegan o plano, eje 2, pegan una esfera, digamos que es tangente en el polo sur a ese plano, pegan el polo norte. O pueden pegar a esfera que o eje 2 corta el ano medio. O se pegan aquella aplicación, digamos, que pega un punto, ¿no? Pega a recta, que liga ese punto con el polo norte y intercepta el plano en un único punto. Y a inversa, misma cosa. Pegan un punto de aquí, se ligan L con el polo norte, ¿no? Y él intercepta la esfera en un único punto. Eso te da una aplicación que va de esfera, ¿no? Digamos, es, vamos a poner una esfera de dimensión 2, en el polo norte, no eje 2, que es simplemente pegar el punto de intersección respectivo, ¿no? Eso te da una aplicación continua. Claramente es continua porque las ecuaciones que fijan son funciones continuas, los parámetros. Y cuya inversa, que también es una intersección de rectas con una esfera, también es continua. Entonces es claramente un homeomorfismo. Por tanto, borelianos de aquí son levados en borelianos de aquí. No es clásico, no es fácil ver eso así, un óleo nune. Más es verdad. Entonces, beleza. Eso sería un homeomorfismo. Pronto, entonces, para terminar la aula de hoy, vamos a retomar a extensión de Lebesgue, ¿no? De una medida. No sé si ustedes lembran, ¿no? Los teoremas de existencia de sigma álgebra de Lebesgue, ¿no? Ustedes pegaron aquel operador integrado estrella, ¿no? Y ese operador tiene la propiedad de que solo ficaba con conjuntos cuya medida era finita, ¿no? Y los conjuntos que tenían medida infinita, casi que ni trabajaban ellos, ¿no? Mas después vos extendían a medida, para sigma álgebra de Lebesgue, ahí ganaba una medida que ya incluía o infinito, mas al principio aquellos conjuntos que no semianeo, no aneo, tenían medida infinita, vos esquecieron ellos, ¿no? Entonces, la idea de esa última parte de aquí es probar, ¿no? Que aquel conjunto que ustedes quisieron cuando extendieron a medida, ustedes no perdieron él, ustedes ainda recuperaron en la extensión. O sea, básicamente, si usted tiene una medida, va de S, 0 más infinito, ¿no? Que es sigma aditiva, ¿no? Entonces, para vos construir la extensión de Lebesgue, vos colocaron aquí. Ah, vos podés trabajar solo con los subconjuntos de aquí que tienen medida finita. Y vos hicieron toda la teoría con esos conjuntos. Entonces, ¿cómo hago lo siguiente? Ah, vos definís una nueva medida. Ya que eso, a gente fez eso, vos definís una nueva medida que va de aquí. Voy a considerar primero la colección de subconjuntos de S, tal que la medida de S.
Es finito. ¿Está certo? Eso forma un semianeo. ¿Está? Ese semianeo voy a llamar de S0. Entonces yo puedo definir una medida mi 0, que va de S0. Y ahora yo voy a colocar solo junto con medida finita. Entonces una medida sin aditiva, bla, 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 bla. Tom, por teorema de extensión, existe una extensión de Lebesgue para él. Entonces existe una medida mi 0 ainda, que va de un omega. Ahora de nuevo, 0 más infinito. Cuando yo extendo esa medida, yo gano ainda conjunto con medida infinita. Entonces la pregunta ahora es, aquellos conjuntos que yo tenía aquí con medida infinita, de algún jeito yo recupero aquí. Entonces, la idea de esa proposición es probar que, mismo que vos haces el proceso de jogar fuera aquellos conjuntos con medida infinita para definir la medida de LV, vos no fez nada errado. Esos conjuntos aparecen de nuevo aquí. Entonces, esa es la última parte de la aula. O sea, ya que vos fácilmente puedes decir, ah, vos trabajas solo con medidas finitas, otro no me importa. Más con mi proceso de extensión, esos conjuntos que yo jogué fuera aparecen nuevamente. Y de facto eso se hace cuando se hace integraciones. Cuando se va a integrar que el conjunto de medida infinita, o sea, ah, él es no quiero integrar él. Soy integro con medida finita. Entonces, vos yo go for. Más con la extensión del EV de esa medida finita, vos ainda recupera esos conjuntos. Entonces, lo que vos fez no está bajado. Simplemente es un jeito de se librar de las cosas ruins que vos no gustaría de tener. Más que vos recupera después. Entonces, la siguiente proposición dice lo siguiente. Básicamente es que esa medida de aquí extiende esa medida de aquí y que cualquier conjunto, el facto es eso. Proposición, lema. Proposición es lo siguiente. Primera, ese conjunto está contido aquí, todinho, como yo falei para usted, ¿no? Aquel conjunto que usted, porque aquí extendió una cosa de medida finita, más aquí tienen cosas con medida infinita, más no importa, usted recuperó él aquí. Y segundo, mi cero extiende. ¿Está cierto? Beleza. Entonces, vamos a probar eso para terminar con el material de hoy. La prueba es simple, ¿eh? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Está, beleza. Entonces, peguemos un cara en eso. Yo voy a probar que ese cara en S está aquí. Entonces, sella S en S0. Como S está en S0, ¿no? Le tengo medida finita. Entonces yo tengo que la medida de T interés es menor o igual que la medida de S, que es finita. O sea, yo tengo que T interés pertenece a S0 para todo S que pertenece a S0. Como el teorema de extensión que me dice, tengo una propiedad, que es la propiedad de 3, dice que si yo tengo un semianeo, ¿no? Un cara está en la cima 8 de LB, si tenga propiedades que para todo el mundo es semianeo, cuando se intercepta ainda fica en los semianeo. Entonces, esa es la propiedad de L3, acho que chamo. Entonces, esa propiedad de aquí me implica que ese mio T tiene que estar en lambda, donde lambda es la construcción, la extensión de LV para esa medida aquí. Entonces, esta de aquí, totendo esa, ¿no? ¿Veles? Entonces, vale 1. Vale 1. 2. Si ese T tuviese medida finita,
acabó, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo estoy probando de que esas medidas son iguales cuando vos tenés medida finita, entonces la extensión va a ser la mía. Entonces, el problema está cuando yo tengo medida infinita, yo tengo que ver qué acontece. Entonces, yo tengo que probar básicamente lo siguiente. Si yo tengo T, que tiene mi medida infinita, yo gustaría de probar que mi cero de T también tiene medida infinita. Entonces, yo estaría probando que las dos medidas coinciden en todo el mundo. Entonces, o truque es fase o contrario. O contrario quiere decir, vamos a supor que esa medida, mi cero de T, es finita. Vamos a colocar aquí, cero es mayor que infinito. Infinito es mayor que esa medida. Mas no sé si ustedes lembran, ¿eh? Cuando ustedes tienen una extensión de LB, entonces esa medida puede ser expresa como ínfimo de la medida 2B, tal es que B está en ese sigma y B está contente. Lembran de eso. O sea que ustedes pueden hacer la cobertura por encima de los coyuntos. Entonces, ¿eso de ahí qué implica? Eso implica que para ese mío T, tiene que existir una secuencia, ¿no? Existe SN que pertenecen a ese cero, ¿eh? Porque eso es para ese cero, por la extensión de esa medida, tal que T está contido en la unión de DN mayor o igual a 1 de SN. ¿Está cierto? ¿Está cierto? Simplemente por eso de ahí, ¿eh? Lembren que ese sigma no son más de que uniones enumerables, ¿no? De cara no se me anebra. Entonces yo puedo hacer eso de ahí. Y que contenga un coyunto. Entonces, vale eso de aquí. Entonces, pronto. Entonces, ¿yo qué faço? Ah, fácil. Yo pego, vos dices así, pego SM igual a unión desde 1 hasta M de eso SM. Entonces, yo sé que les contengo. Entonces, ¿yo qué faço? Ah, yo intercepto esos coyuntos con mi OT. Entonces, yo sé que SM inter T, ¿no? Como lo he dicho, converge crecientemente para mi OT. Simplemente porque esta unión contente. Entonces, se aproxima de OT. Entonces, como mis medidas son sin más finitas, yo tengo, por un lado, yo tengo lo siguiente. Vamos a hacerme lo colocar si esté aquí la misma cosa, ¿no? Fica bien mejor. Entonces yo tengo eso así, misma cosa, más va a ficar más simple. Entonces, como la medida es sigma finita, sigma aditiva. Toda gente tiene que límite cuando n va para infinito de la medida 0 de SM es igual a la medida 0 de T. Mas por otro lado, como yo ainda estoy en ese 0 donde todo el mundo tiene medida finita, ¿no? Entonces yo también tendría, ¿no?, que el límite cuando n tende a infinito mm de la medida de SM es igual a la medida de T. ¿Está cierto? ¿Está cierto? ¿Está cierto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Observa que aquí estoy usando a medida ya extendida, ¿no? Aquí estoy usando que esos caras estarían en, no mío aneo, ¿eh? Esos caras de aquí. Entonces, un cara crece a medida conversion para el límite, para la cima aditividad. Mas ya ahí acabó, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos coyuntos de aquí, todos están en medida finita, todos esos SM están en medida finita, porque les son
uniones de intersección con T de caras con medida finita. Entonces, lo máximo la medida de esta es la suma de las medidas de 2SN hasta N. Como todo está en medida finita, cada SM está en medida finita. Entonces, si está en medida finita, mi 0 y mi coinciden. Más por un lado, si estas dos coinciden, entonces no limiten, coinciden. O sea, ya, si esta medida es infinita y esta medida es finita, no pueden, ¿eh? Porque esto de aquí es igual a eso. Más eso de aquí es finito y eso de aquí es infinito. Esto da una contradicción. Todo una contradicción. Por tanto, a medida mi cero para conjunto de medida infinita está dando la misma cosa. Así, la gente prueba que aquel conjunto que la gente tiró le recupera de nuevo. Tom, deles. Y eso concluye la aula de hoy. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ah, lo único que falta aquí, ¿no? Es simplemente que usando esa nueva proposición, que usted no pierde los conjuntos, ¿no? Entonces usted podría definir funciones semi-integrables usando la nueva medida, S0, ¿no? Y usted define la integral como siendo la integral. Se define la integral con respecto a esa medida mi, como siendo la integral con respecto a la medida mi cero. Bueno, eso es claro por la proposición, ¿no? Que es la última partecilla de ahí, mano. Esa es clara, ¿no? ¿Preguntas? Entonces, acho que ya. Ahí acabó capítulo 8. Acabó en tiempo. Pronto, entonces quinta-feira, aula de ejercicio ahí. Se prepara una buena aula de ejercicio para Bruno.